es el nombre de la persona que va a editar su disco con Universal Music aquí en la Argentina y que además también se lleva 50.000 pesos también por parte de los 9.009 de las votaciones, al igual que una persona del público que luego también anunciaremos. Mucha suerte, Gustavo Corbalán, mucha suerte, Mariano Poblete. Ambos muy talentosos, pero solamente uno de los dos se corona como la voz argentina. Y tengo en mis manos la decisión del público. El ganador será del equipo de Miranda. El ganador será del equipo de la Sole. ¿A quién ha elegido la gente? Mucha suerte. Más de 20.000 personas se han presentado y acá los tenemos, los dos últimos sobre este escenario. Mariano Poblete y Gustavo Corbalán. Gustavo Corbalán y Mariano Poblete. Uno solo se va a coronar como la voz argentina. Y ustedes eligieron como el gran ganador de la voz argentina a... No me atrevo a leerlo todavía. No quiero saber, no quiero que termine este ciclo. No quiero que se nos vaya la voz argentina. Creo que nos pasa todo. Nos queremos quedar acá, no nos queremos ir. Estás muy emocionado, ¿no? Vamos a llamar primero al escribano Marcelo Nardelli. Mira, que venga, que nos va a dar también el nombre de la persona del público que se gana también 50.000 pesos, que ha sido una persona que ha sido elegida por sorteo y que ha votado por cualquiera de los chicos. A ver, escribano, dígame el nombre. Teresa Epulev, de Neuquén. Teresa Epulev, de Neuquén, es la ganadora de 50.000 pesos. Muy probablemente haya votado acá por Poblete. Felicitaciones, muchas gracias, escribano. Felicitaciones a Teresa, que ha ganado 50.000 pesos. Y ahora sí, llegó el momento. Mariano Poblete es de Neuquén, tiene 21 años. Gustavo Corbalán es de Rosario, tiene 24 años. Ambos tienen voces increíbles, un talento inmenso. Ambos se ganaron el cariño de la gente. Están los dos muy, pero muy emocionados y no es para menos. Ya no puede más Gustavo, está con lágrimas en los ojos e imagino todo lo que debe estar pasando por su cabeza, ¿no? Desde el primer día que ingresaron acá a este escenario y tenían allí a los 5 talentosos coach de la voz argentina de espaldas y rogando que uno de ellos se diera vuelta. Y se dieron vuelta los 4, es decir, los 5 en realidad se dieron vuelta. Todos querían la voz de Mariano Poblete. Todos querían la voz de Gustavo Corbalán. Y acá están, son los dos finalistas. Ganará Mariano Poblete y por lo tanto Miranda como su coach. Ganará Gustavo Corbalán y por lo tanto La Sole como su coach. Vamos a conocer entonces la decisión que ustedes han tomado. Un solo nombre que va a editar el disco con Universal Music. Mucha suerte y ahora sí, llegó el momento de revelar. Y el gran ganador de La Voz Argentina es... Por mayoría de los votos, por parte de la gente mirando la voz argentina aquí en nuestro país, quien se corona como la voz argentina 2012 es... Gustavo,
La familia de Gustavo, muy emocionada. Los padres aquí, todos los fans de Rosario. Me imagino lo que debe ser Santa Fe, lo que debe ser Rosario. Muy emocionado está este albañil que lo han echado de su trabajo el día que se presentaba. Acá está, en sobre, la voz argentina es Gustavo Corbalán. Felicitaciones, Gustavo. No lo puede creer todavía. Yo lo tengo por las dudas todavía. Tenelo, tenelo por las dudas. Que venga la Sole también. Felicitaciones, el aplauso para la Sole. Para ellos. Que es la coach ganadora de este ciclo. Ha ganado la Sole y Pablo, ha ganado Gustavo Corbalán. A los dos. No me llores más, por favor, que me vas a llorar a mí. Vas a llorar. ¿Viste que no te tenía fe? Quiero agradecerle Pablo, a toda la gente Pablo, que me votó. Vení. A todos los amigos, a toda la familia, a toda la gente de Rosario, Santa Fe y todo el país. Y confío en mí para que yo me lleve esto y cumplamos todos juntos un sueño, porque siempre se lo dediqué a la gente y yo sigo sosteniendo que esto es de todos ustedes. Y se lo agradezco, gracias Pablo. Ahí está Pablo, uno de los coaches. Familia, gracias a toda la gente de la producción. Todos a la gente, realmente esto es de la gente, esto lo ganamos todos juntos. Este aplauso de toda la gente para Gustavo Corbalán, el rosarino, que ha sido elegido como el ganador de este ciclo, 50.000 pesos y además el contrato con Universal Music, con quien va a editar su disco. Ya ahora en poco tiempo, No me queda. No sé qué decir. Gracias. Gracias, Sole. A todos los coaches que me eligieron desde el primer día. Y hoy, bueno, yo estoy con ella, pero conocerlos a todos, conocerte a vos, Marley, y a toda la gente que está encargada de este programa fue muy grande para mí. Y nos llevamos a una familia muy grande. Y es un grande, Mariano, la verdad. Talentoso, Mariano. Estar con él acá también. Con todos, ya ganamos todos igual. Los cuatro ganamos, los que fueron quedando, todos los que fueron representando el programa, porque no somos solo uno, fuimos 180 desde un principio en todos los castings y ahora todo esto impresionante. Y de 180, el gran ganador es él, Gustavo Corbalán. Y ahí ingresan. Argentina, y ahí está, en representación del disco que va a grabar con Universal Music, Gustavo Corbalán. Se hace transformado en un artista ahora consagrado. Esto va a ser de la gente, y que en cada rincón de su casa y en cada lugar de sencillez y humildad puedan tener algo mío para escuchar y que transmita algo bueno y un mensaje de paz y amor. Y que haya mucha unión siempre en la familia, porque a mí lo que me caracterizó mucho en este programa fue la unión con mi familia. Y quiero destacar lo que eso no se tiene que perder nunca. La familia es la familia. Vos pensás que nos contabas que tenías 10 años y escuchabas un compact de la Sole. Imagínate, ahí está tu esposa. Ahora cuando alguien escuche un compact de Gustavo Corbalán e inspire a otra generación también, ¿eh? Ahí está su mujer. Muy feliz con esta nueva vida que les espera después de haber ganado la voz argentina. Y que vengan los Miranda también a felicitar a Mariano Poblete, por favor, que ha ganado segundo puesto. Muy bien, a toda la gente de Neuquén. Muchas gracias, Axel, que venga el Puma Rodríguez, que vengan para acá todos los que hemos hecho la voz argentina, que ya nos estamos despidiendo. A la banda, que fue impecable durante todo el ciclo. Los mejores músicos están acá adentro. A Luli Fernández, a todos los participantes, a la producción, Andrea Toso, Juan Parodi, a todo el equipo de producción, a la dirección, a Emiliosi, a todos, son muchísima la gente de Telefe que trabaja para hacer un programa con la calidad de este programa. Por eso queremos agradecerle de corazón a la cantidad de gente de Telefe que ha armado este programa como lo ha hecho. Estamos muy orgullosos del
show que hemos armado. Y estamos muy contentos de que vos nos hayas seguido semana tras semana y nos hayas hecho ganadores, no solamente los domingos, sino a través de un montón de premios y a través de haber consagrado a estos chicos como lo hiciste esta noche. Muchas gracias a todo el público. Muchas gracias a todos ustedes. Y ojalá nos veamos muy pronto en La Voz 2, aquí por la pantalla de Telefe. Muchas gracias. Muy buenas noches. Esto ha sido La Voz Argentina y el gran ganador es Gustavo Corbalán. Muchas gracias, buenas noches. Chao. Claro, es ilimitado.